Buenas tardes, aquí estamos haciendo un video un poco random para anunciarte que este próximo miércoles a las 8 y 30 por aquí por Facebook y YouTube y seguimos pedaleando. Te voy a traer un programa bien interesante que sé que va, va a ser de mucha utilidad para ti. Es referente a todo lo que son los isotónicos, los suplementos de nutrición que vas a estar utilizando antes, durante. Y después de la palguera, para que no te pongas a inventar con suplementos que nunca has utilizado y con suplementos que, si a tu pana le funciona, a ti te va a funcionar. No, quédate pendiente a este próximo miércoles que te voy a dar unos tips y, una, y, uno, y unos truquitos para la, la parte de hidratación y nutrición para la de la palguera, para que no te pongas a inventar con suplementos. Te voy a hablar de varios suplementos que, que se utilizan para los eventos Endurance para que estés un poquito al tanto y para orientarte un poco referente a esa parte de lo que es la nutrición y la parte de hidratación, que es bien importante para un evento de larga duración como lo es la Hacienda de la Palguera. Arrancó, por otra parte, arrancó ya finalmente el, el Tour de Francia, que está súper interesante. Ya vimos a Peter Sagan este, con el jersey verde y Fernando Gaviria, uno de los más jóvenes también, ya era de esperarse a la goma de Peter Sagan. Los otros días hubo un sprint final entre ellos dos. Bien duro, bien interesante, que a mí esa es la parte, una de las partes más emocionantes del Tour de Francia, el área de, la, de los sprints. Este, también estamos bien pendientes al gran mencionado Chris Froome. Ya tú muchos saben que Chris Froome pasó por unas cuestiones de dopaje y todo ese tipo de revolú. Que la UCI ahí este, finalmente le dio la luz verde para que participara en el Tour de Francia. Pero bueno, son cosas internas, que son cosas que, que, nosotros, que nosotros lo que queremos ver es un buen Tour y Chris Froome es uno de los favoritos siempre ha sido uno de los favoritos uno de los más agresivos que va a estar pendiente a la parte de las escaladas este Nairo Quintana que obviamente también lo mencionamos mucho acá que es uno de los querendones aquí en Puerto Rico Rigo Urán otro colombiano gran sí. mejores corredores en este, en este tour Peter Sagan Fernando Gaviria sabemos que van a estar peleando su sprint por esos jersey verde. Este, ya al fin arrancó el tour de Francia es un tour de Francia muy nuevo todavía apenas está en la tercera cuarta etapa así que veremos a ver lo que pasa durante estos 10 y 20 días que restan de tour así que semana tras semana te voy a estar trayendo varios highlights y cositas que van a estar pasando dentro del Tour de Francia así que quédate pendiente aquí ahí seguimos pedaleando que toda la semana te voy a traer dos o tres cositas referente al Tour de Francia este Hoy, lo que quiero traerte hoy es, es sobre la gente de Rueda, ¿sabes? Me imagino que te estarás preguntando, Piro, ¿qué habrá pasado con la bicimarcha en Ponce? ¿Qué está pasando a nivel de gobierno con referente a la bicicleta, a la biciflecha y la bicimarcha? Pues mira, este, te traigo un videito muy interesante de mi gran amigo este, Arturo Carrión y se llama Rueda, Red Urbana de Acción Ciclista. Eso es urbanismo táctico. Ellos se han dado la tarea de, de, de tomar las carreteras y pintar las flechas las la, la grandes llamadas biciflechas, ya que las la agencias pertinentes que, ah, que verdaderamente le corresponde esa parte, pues no vemos ninguna acción referente al gobierno, pues entonces vino Rueda, Red Cic, eh, Urbana de Acción Ciclista, y ellos son los que están tomando esa parte y están pintando la biciflechas Así que te voy, a dejar la, la, te voy a dejar la descripción en pantalla sobre Rueda, Red Urbana de Acción Ciclista, por si te quieren contactar con ellos. Oye, estamos buscando gente para pintar flechas o oh, en tu municipio, tu pueblo donde tú vives o cerca del área que tú más utilizas para correr bicicleta, pues ahí está la gente de rueda, que ellos son los que van a estar pintando por ahí las biciflas, ya que el gobierno y las acciones pertinentes no, no lo hacen. Así que si, al siguiente te voy a tener ese video que está súper interesante para que lo veas de la gente de rueda y mi gran amigo Arturo Carrión. Y el Tour de Francia que ya arrancó, así que como ya, como, pues te repito, toda la semana voy a tratar de hacerte unos highlights referente a lo del tour de Francia y no te pierdas nuevamente no te pierdas este próximo miércoles nutrición hidratación isotónico suplemento para la hacienda de la palguera, que ya se acerca así que quédate bien pendiente ah y este próximo sábado si ya te inscribiste en la hacienda de la palguera, esta es la primera parte de entrega de tablillas en buy for you eso es este próximo sábado así que cualquier cosita pues te esperamos esperamos verte para allá en buy for you en la entrega de tablillas así que gente gracias por el miércoles tras miércoles estar pendiente ahí seguimos pedaleando gracias por el apoyo siempre aquí con, mi gran, con el apoyo a, a los muchachos nuestros Jacob, Díaz, Jordi que son este, y toda esa categoría de elite. este Fabio que también está corriendo durísimo también y todas esas categorías de élite que están corriendo durísimo en y Ruta así que vamos a estar bien pendientes a ellos ya sabes eh, este próximo miércoles hidratación y suplemento para la hacienda de la palguera este, toda la semana Tour de Francia vamos a estar hablando un poquito también Así que quédate pendiente, eh, quédate ahí para que veas lo que es rueda reurbanización ciclista. Gente, gracias por el apoyo y nos vemos semana tras semana. Gracias. Queremos que haya más infraestructura de la bicicleta. Así que estos son acciones. Urbanismo táctico. Es cuando los ciudadanos toman las riendas de en cambiar su entorno en la ciudad. Ya llevamos desde el 2016 que hemos pintado. Charros. Uh -huh. El charro es un, una insignia que va en la calle, que in, informa al conductor que esto es una carretera compartida. Bajo unos estándares que son de NACTO Son los estándares que se utilizan en los países más grandes. Estamos tratando de hacer de una forma que sea un ejemplo para el gobierno de cómo se deben de llevar a cabo los trabajos. Llegamos con un stencil de la biciflecha, empezamos ahí a hacer las sombras con spray, para después que te terminen las sombras con spray, proceder a rolear, lo que llamamos rolear, que es con un rolo y pintura de tráfico, y es importante la pintura de tráfico, pasarle a todas esas insignias de carretera, nuevamente un ejemplo al departamento, a, a los que tienen la responsabilidad de ley, de cómo deben de, o de lo que nosotros queremos como pueblo que ellos hagan.